Así que inundaron la ciudad para proteger sus secretos. ¿Crees que los soldados sabían que eran solos en muelos? La honestidad no siempre es la mejor política. Es verdad. Necesitas que la gente te apoye al 100%. ¿Crees que Sable mentía a sus hombres? Oh, sin duda. Mira esto. Estamos avanzando, ¿no? Tal vez. Pero mira este reloj. Se lo saqué a un viejo en la ciudad. El maldito bastardo no lo soltó con facilidad. Sí, lo recuerdo. ¿Tienes dudas? No veo el colmillo. ¿Y tú? Solo digo que no me metí en esto solo por un reloj. Cierto. Tú a la izquierda. Ya nos recompensarán. Eso espero. ¡Qué mierda! Eso funciona. Buen trabajo. Hay más de dónde vino eso. Bien. Bien. Buen trabajo. Listo. Eso lo mantendrá callado. Right.
No sabrá con qué le dieron. ¡Vamos! No estamos en la línea de fuego. Bueno, con suerte hay otra salida. Esa cosa tallada en el suelo. ¿Qué crees que sea? Nada bueno. ¿Ves esos canales? Dudo que sean para el agua. Oh. Aquí arriba, creo que se puede cruzar. Bien. Hay luz más adelante. Pobres cabrones. No sé. Preferiría pudrirme en una celda a ser torturada. Lo tendré en cuenta. Ahora, ¿cómo diablos salimos de aquí? Mira arriba. ¿Oyes eso? Sí. Sí, ahí está la puerta. Aquí arriba, ahí hay una brecha. El ojo de Shiva. Sorprendente. Mi experto trabajó mucho y no encontró nada.
Bueno, tal vez. No era un buen experto. Puede ser. ¿Sabes? Una vez un poeta Huizalá escribió sobre un joven rey que mostró clemencia y así dio fin a nuestros rituales. Pero los reyes antiguos entendían que el progreso exigía sacrificios. Eso le dices a tus hombres. Muy bien. Bueno, en épocas de guerra, estos acuerdos se teñían de rojo por toda la capital. Aquellos que no luchaban se usaban para inspirar a los que sí lo hacían. Ven, terminemos con esto. Devuélveme el disco. Ven aquí. Haces que esto sea fácil. Resbaloso. Eres tan lenta. Has fallado. ¿Estás orgullosa? Un poco, sí. ¿Vamos? ¡Mierda! ¿Ves? Para gobernar, primero hay que sembrar el caos. ¡Espera! Visitaré mi guerra civil. Acabaré con el débil linaje del joven rey. Comenzaré contigo. ¡Arriba! ¡Agárrate de algo! ¡De lo que sea! ¿Estás bien? Sí. Eso creo. Hey, tranquila. Te desmayaste casi media hora. ¿Media hora? Sí. Mierda, Sav tiene el disco. Un momento. Tenemos que irnos. Hey, relájate, ¿quieres? ¿Crees que podrás tú sola? Sí, tuve noches peores, créeme. No preguntaré. Me alegra que regresaras. Hay dos de ustedes, ¿no? Sí. Bien. Vamos y busquemos el disco. Y algunas armas. ¿Puedo decir que no bromeaba sobre Sab? O sea, wow, parece tan humilde. ¿Cierto? Es exactamente lo que quiere. Seguro que sus anteojos son pura pinta. ¿Para parecer inofensivo o listo? Ambos. Pero es listo. Era médico antes de comenzar con su causa. ¿Entonces dejó una carrera lucrativa? En algún momento, seguro pensó que era lo correcto. Hey. ¿Estás segura de que puedes seguir? Tan segura como se puede estar. Solo necesito ir despacio por un momento. Aquí arriba.
Ve despacio. Sí, un segundo. Quiero ver este lugar por última vez. Así es como lo vieron los persas antes de invadirlo. ¿Lista? Sí. ¿De qué te ríes? Es que después de la investigación de mi papá, el colmillo no estaba aquí. Vamos. Abramos esa cosa. En realidad, Santa Vaca. Ese es Nandi. El guardián de Shiva. Y esa tiene que ser la entrada a la capital antigua. Seguro la activaron los acueductos. Así es. Mierda. Asav ya está entrando. Sí, bueno, bajemos, vamos. No. ¿Por qué dices no? Sam Drake. Su maldito experto, Sam Drake. Sí. ¿Sabes qué? Eso es bueno. Puedo matar a dos pájaros de un tiro. Nadine. ¿Qué? ¿Qué? Sam es un poco la razón por la cual estamos aquí. No, espero que sea broma. Ese fue mi trato. Sam fue a hacer reconocimiento por mí sobre el disco, después desapareció y no podía dejarlo morir. Tú sabías sobre mi historia con Sam y me arrastraste esto igual. Tu historia con Asav te hizo la persona indicada. No te guardes nada. No, claro. ¿Sabes qué, Nadine? Esto no cambia nada. Igual recibirás tu parte. ¿Sí? O tú y Sam se desharán de mí cuando consigan el colmillo. Vamos, así no es como me manejo. Así es como la gente de tu tipo se maneja. Y pensar que confía en ti. Escucha. Te aseguro que iba a contarte sobre Sam, te lo juro. Solo esperaba el momento adecuado. ¡Está bien! ¡Me viene bien el ejercicio! ¡Mierda! Mejor voy tras ella.